ritmo de la cumbia chirombiana y la fusión de sonidos afros y latinos encendió la noche en la Casa del Deportista, con la presentación de la banda de Villa Alemana, Chico Trujillo, y el grupo local Son de Pica. En primer lugar, el grupo nacido en el barrio El Morro, con su fusión de diversos ritmos, levantó los ánimos de jóvenes y adultos. Estamos súper contentos, también contentos porque le hemos podido dar un espacio al trabajo de unos jóvenes que están emergiendo, que como son de Pica, en este marco, para darle espacio a todos, digamos, esta es la primera actividad que estamos haciendo, pensamos traer a otros grupos y rotando los grupos locales para darle su espacio, para que la gente los pueda conocer. Luego fue el turno del grupo chileno del momento, el que liderado por Aldo Asenjo, el Macha, hizo bailar a todos con éxitos como Loca, La Escoba, La Medallita y Gran Pecador. El evento fue organizado por la agrupación cultural Tarapacá y reunió a unas 2.500 personas en el recinto deportivo. Estamos del año 83 acá en Iquique, tratando de hacer cultura popular y tratando de incentivar a los jóvenes a rescatar nuestras raíces y también que se diviertan sanamente y que se expresen a través del arte. El objetivo de esta actividad fue obtener recursos para que la agrupación siga con su labor cultural. Se los critica, pero nosotros que hemos trabajado con ellos sabemos que cuando le damos los espacios, cuando le damos la oportunidad, los jóvenes se van por un tubo, como se dice, y logran cosas maravillosas. Y aunque algunos quedaron con gusto a poco, el espectáculo fue del agrado de todos. Oh, excelente, excelente, nada más. Bueno, muy bien, Chico Trujillo, bacán que vengan aquí, qué sé yo. Muy bien, estaba bueno, estuvo entretenido. Espectacular. No, sí, yo lo conozco de años ya, así que soy de Santiago, así que vine a disfrutarlo aquí de nuevo. Se juntan toda la familia, no solamente jóvenes, sino que conmigo vino mi vieja, mi tía, vinieron toda mi familia porque a todos les gusta, pues, y ahí nos dividimos y después nos volvimos a juntar, bailamos juntos. Mi amigo es con mi mamá, hace súper entrete. Este es el primero de una serie de eventos que la agrupación cultural Tarapacá espera realizar durante el verano. Con este tipo de actividades de financiamiento creemos que vamos a poder lograr tener un espacio para darle, oportunidad a los jóvenes de que se expresen a través del arte. Nosotros creemos que el arte y la cultura es la puerta que puede transformar a nuestra sociedad en una sociedad mejor. Eso es nuestro fin y en eso estamos. Uy, ella sabe como una seda.